Ara farem la taula rodona, experiències de la influència del conflicte interparental en el tractament dels infants als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, dels CDIAPs. No se sent? Bien, teniendo en cuenta la jornada de hoy, una de las cosas que considerábamos era importante, atendiendo la edad de 0 a 6 años, poder contar con la experiencia de profesionales del CDA, ¿vale? Para que ellos nos puedan explicar aquellas situaciones en que los conflictos interparentales afectan tanto a los niños en estas edades, ¿vale? Para esto contamos con la presencia de Alicia Gómez, que es psicóloga y psicoterapeuta del CDIAP desde el 2010, licenciada en psicología por la Universidad de Barcelona y máster y posgrado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes en la escala de clínica psicoanalítica. Y después contamos con Rosa Clua, que es psicóloga clínica, lleva 9 años actualmente en el CDIAP de Granollers y una amplia experiencia de más de 20 como psicóloga en la Caritas Diocesana de Barcelona. La idea es un poco que ellas hagan una exposición cada una de ellas de 20 minutos y después dejaremos unos 20 minutos para que podáis hacer preguntas o para que podamos solucionar cosas o, si más no, que podáis hacer vuestras aportaciones, ¿vale? Os dejo en primer lugar con Rosa y después con Alicia. Gracias. Bueno, buenos días. Intentaremos ir hablando en castellano. Disculpar si en algún momento hay imperfecciones, pero bueno. Lo primero que decíamos con Alicia era de explicar qué es un CDIAP. Seguro que muchos lo conocéis, pero bueno, el CDIAP es el Centro de Desenvolupament Infantil y Atenció Precoç, que son centros públicos que dependen de Benestar y Afers Socials y Família. Son centros que se distribuyen por las comarcas de Cataluña y el Barcelonés. Y un poco, los equipos están formados por psicólogos, neuropediatras, fisioterapeutas, en algunos casos psicomotricistas, logopedas y trabajadores sociales. Y la tarea es atender todos los niños desde la concepción hasta los 6 años que puedan presentar un trastorno o hay alguna sospecha de algún tipo de posible dificultad en el desarrollo del niño. Las familias pueden dirigirse al servicio bien por iniciativa propia o bien derivadas por el pediatra, por las escuelas bressol, por las escuelas ordinarias. Pueden dirigirse desde diferentes ámbitos. Entonces, a partir de aquí, claro, un poco lo que veíamos también es, por un lado, a partir de que desconocemos en profundidad todo lo que es el tema jurídico y el tema legal, en cuanto a las separaciones, que si veis que decimos alguna cosa que no es bien respecto al tema legal, disculparnos, porque a veces, claro, partimos de lo que nos explican las familias o de lo que sabemos así por vías anexas, y igual decimos alguna cosa incorrecta, pero desconocemos en profundidad este tema. Lo que sí que conocemos es el desarrollo de un niño, ¿no? Y qué necesidades tiene y qué situación también viven los padres en el momento que han de afrontar la crianza de un niño, ¿no? Un poco para encarar cómo enfocamos nuestro trabajo es que la crianza de un niño para unos padres es un momento de mucho estrés, porque es adaptarse a un nuevo miembro en la familia, hay que adaptarse a una nueva situación, de dedicarse casi en exclusiva al bebé, de poder tener cierta capacidad de empatía para ver qué necesidades tiene, comprender lo que le va pasando, aceptar que no lo sabes todo, que no sabes quién es tu bebé y que has de ir construyendo a partir de ahí una historia común y un conocimiento. A partir de ahí, claro, a esta etapa de estrés de crianza, en ocasiones se suma el estrés de que la pareja, por los motivos que sea, rompe, y hay un conflicto y a partir de ahí hay una separación. Eso suma otra situación de estrés, tanto para los padres como para el niño, o los niños que hayan en esa familia. Esta situación de estrés, aparte del conflicto, implica un duelo también, porque hay toda una concepción de una familia que tú ibas a crear que se rompe.
Como todo duelo, hay diferentes etapas, que es la de la tristeza, la de la rabia, la de la impotencia, que es lo que seguro observan en todas las familias que atienden, ¿no? Que hay diferentes emociones y en momentos sale la rabia, en momentos la tristeza, en momentos... Bueno, entonces en este entorno es donde se ha de enfocar la crianza. Cuando nos llegan a los CDIAPs, normalmente, claro, vemos una parte de estas situaciones. Las situaciones que por algún motivo el niño da signos de alerta de que está sufriendo, ¿no? Y estos signos de alerta los percibe o bien la familia o bien el entorno más directo, ¿eh? Y a partir de ahí es cuando nosotros intervenimos. Suponemos que hay situaciones que ha habido el conflicto familiar, ha habido una separación, ha habido toda una serie de medidas de cara a la crianza del niño que han ido bien, ¿eh? Nosotros no vemos, nosotros vemos las que por un motivo u otro resulta que no funcionan, ¿eh? Un poco para encuadrar cuando valoramos un niño qué cosas tenemos en cuenta, claro, nosotros partimos del niño. Antes en algún grupo de trabajo que hemos estado hablando hablábamos de, claro, los derechos de los padres son los que llegan a este ámbito más judicial, ¿no? Pero nosotros partimos de las necesidades y derechos del niño, que es el que valoramos. Así como cosas muy puntuales que creemos que son importantes para un niño pequeño en la etapa de 0-6, es que tenga unas relaciones afectivas estables, ¿eh? Que haya un entorno protector, tanto física como emocionalmente, y que tenga en cuenta las necesidades del niño, que las experiencias que le vayan llegando al niño sean adecuadas, entre comillas, a su carácter. A un niño de un mes no le daremos lentejas, porque su cuerpo no está en el momento de recibir ese alimento ni lo puede digerir. Pues lo mismo pasaría con las experiencias emocionales o de relación con el entorno. Después, experiencias apropiadas también al desarrollo. Antes hablábamos, ¿no?, de la necesidad de los niños de establecer un vínculo de apego seguro con la figura inicialmente materna o materna y luego que se va haciendo el niño más social, incluyendo al padre, a los abuelos y a todo el entorno familiar, ¿no? Pues eso, unas experiencias también adecuadas, unas estructuras, unos límites, un entorno que oriente y organice el pensamiento del niño y una comunidad y un entorno estable, ¿eh? Que se referiría a, bueno, ¿no?, las situaciones que vemos de separación, pues poder mantener contacto con los abuelos, las escuelas bressol, bueno, todo el entorno. Bueno, entonces un poco, las familias que nos llegan al CDIAP, normalmente, al menos las que hemos recibido el CDIAP de Granollers, ahora específico, los motivos de consulta acostumbran a ser respecto al comportamiento de un niño. Entonces, los motivos yo repasaba un poco, pues puede ser que un niño de X tiempo, pensamos que puede ser a partir del año o antes, siempre y cuando todo el desarrollo del niño sea más o menos sano, Estamos hablando de niños en situaciones sanas, que también hay estas situaciones en niños con dificultades orgánicas, con dificultades, ya me refiero a los niños, entre comillas, inicialmente sanos, Pues eso, la impulsividad, la dispersión, la manca de atención, emocionalmente hablan de un niño sensible con dificultades para expresar y reconocer sus emociones y contenerlas. Es decir, pueden venir, sobre todo si viene la demanda de la escuela, es que hay episodios de agresividad, de impulsividad, de rabia que observan en el niño y que no acaban de comprender cómo, qué le está pasando, Y son niños también eso, ¿no?, que vemos que necesitan mucho acompañamiento para aceptar normas, límites, que buscan mucho decir, a ver, ¿quién manda?, ¿no?, ¿dónde está el tope? A partir de aquí yo he seleccionado dos casos, uno de un niño pequeñito y otro de para nosotros un niño más grande, que es de 4 años. El primero es un caso que le llamamos David, es un niño que tiene en el momento que acude al servicio 1 año y 6 meses. Consultan también por el tema del comportamiento,
a la consulta vienen el papá y la mamá, lo que ellos explican es que no juega solo, que necesita que estén con él, que se cansa enseguida, no le gusta ni mirar la tele, que enseguida se aburre y lo único que le gusta es saltar encima del sofá y que se sube a todas partes, puede subir a sillas, muebles, lo que sea, que no tiene conciencia de peligro y que igualmente si se cae, si se hace daño, no llora y sigue con la hiperactividad. Y los padres dicen, además, no aprende de la experiencia. Inicialmente esta familia los ve la neuropediatra y explican los padres que están en el momento de la separación, que empezaron el proceso cuando el niño tenía 5 meses y que la pareja ya llevaba 3 años viviendo junta. Al separarse, el padre se queda en el domicilio familiar y la madre se va a vivir a casa de los abuelos maternos con el niño. Y entonces, al separarse, el padre deja de ver al niño y el padre va diciendo que él lo ha pasado muy mal. Y la madre dice que ella no quería que el niño se quedara con el padre hasta que no hubieran unas medidas judiciales y no le dejó ver al niño. En el momento que les atendemos están esperando el juicio y están en desacuerdo los dos, aunque vienen juntos, dicen los dos que están en desacuerdo respecto a cómo hacer la guarda, bueno, la custodia del niño. La madre dice que ella quiere tener la custodia ella y hacer el régimen de visitas, pero no quiere dejarlo a pernoctar con el padre y eso hasta que el niño sea más grande y tampoco quiere que el niño se vaya 15 días seguidos porque considera que no es adiente. El padre dice que él sí quiere compartir la crianza del niño, que él quiere estar cerca de su hijo y el padre dice, es un niño que se parece mucho a mí, el padre también es muy ansioso. Dice, a mí me recuerda mucho a mí y quiero estar cerca de él y sigo luchando por mi paternidad, aunque con lo mal que lo he pasado era para tirar la toalla, dice, pero yo sigo aquí y quiero reclamar. Explican entre ellos dos que les es muy difícil el relacionarse, que al principio no podían ni verse uno al otro, y que la separación, el motivo de la separación, la madre explica como que fue a raíz de la intervención de los abuelos paternos que se metían mucho en la pareja y que a raíz de ahí empezaron los conflictos. Bueno, cuando nosotros los vemos, al cabo de poco sale el juicio, se marcan unas medidas de coparentalidad, está 3 días en un domicilio, 3 días en el otro, y lo vuelve a ver la neuropediatra del equipo y también lo ha visto la trabajadora social para ayudar a la familia un poco a pensar en todo esto y se les recomienda poder hacer un seguimiento con un psicólogo del equipo. El padre lo acepta, dice que sí, que él necesita una persona que le ayude en la crianza, que él ve que hay diferentes pautas de crianza, tanto por parte de él como por parte de la madre, que cuando el niño está en el domicilio de la madre mantiene unos horarios, unas rutinas, que él cree que no son las mismas que hace él, y que entonces el niño va como desorientado y que no sabe cómo él lo ha de hacer. Y el padre también dice que el niño le hace demandas, que un poco salía antes, también en el caso, que él por el contexto no entiende, que igual la madre se lo entendería, pero en ese momento no se pueden hablar con la madre y él va mirando al niño y no sabe qué es lo que el niño le pide. En este momento informamos, viene el padre con el niño, hice yo la exploración en este caso, la primera visita, se informó a la madre y la madre llamó al centro diciendo que ella no veía que su niño con 1 año y medio lo tuviera que ver un psicólogo, que no estaba de acuerdo. Y entonces, por orden del servicio y en el tema, hablando con Generalitat, con el representante que tenemos, si no tenemos la autorización de padre y madre, nosotros no podemos ver a un niño. Con lo cual, pedimos a la madre que, por favor, por escrito nos lo comunicara, informamos al padre de que la madre decía que no podíamos atender al niño y el niño se ha quedado sin atender. Bueno, estas son unas situaciones ante las cuales nosotros
hemos de atender, pero hay un tope que a partir de ahí hemos de acatar y tenemos una autoridad moral como profesionales, pero esa autoridad no pasa de ahí y si no hay un consentimiento no. Esta sería una viñeta. Después, otro caso, también le llamaremos Mark. Este es un niño que llegó con 4 años y 1 mes. Lo derivaron de la escuela porque veían que era un niño que le costaba mucho estar atento, no se concentraba, se dispersaba, no quería hacer actividades en el grupo, se iba, se enfadaba con mucha facilidad, hacía rebequerías. Rebequerías como coger una silla y tirarla encima de un niño o contra una ventana. Aquí pongo rebequerías, pero la cosa... Sí, bueno, eran consistentes, que la cosa ya estaba llegando a unos límites que cuando fui a hablar con la escuela dijeron es que no podemos tener este niño en el aula. La madre, cuando consulta, dice que padre y madre se han separado cuando el niño tenía 3 años... que piensa que puede ser la causa del estrés que ve en el niño y que ve que tiene mucha rabia contenida al niño. Entonces, cuando acuden al servicio, y viene la madre acompañada de los abuelos maternos y vienen con el niño. Sí que no he explicado un poco cómo trabajamos en el CDIAP. En el CDIAP trabajamos con los papás y si vienen abuelos con abuelos o tíos, dentro de la visita, hacemos un trabajo conjunto con toda la familia, porque pensamos que es importante no solo el niño en sí, sino cómo la familia se relaciona con él, cómo podemos ayudar a comprender y ayudarlos a ellos también a comprender al niño. Pero normalmente las visitas están los papás o la familia con la que le acompaña y el niño. Pues en este caso eso, vienen los abuelos maternos, la madre y el niño, y es un niño que valoramos eso, ¿no? Que se dispersa con mucha facilidad, es un niño inteligente, con mucha capacidad, puede organizar un juego con los muñecos, un juego simbólico adecuado a su edad, pero que dura menos de 1 minuto. Y fácilmente, solo que el muñeco no se le sostenga en pie o que algo pase, el muñeco se va al suelo, lo tira, cambia de actividad. Y hasta hay momentos que yo intuyo que el niño ya está a punto de tirar el muñeco a ver dónde va a estar el límite de cómo vamos a contener su agresividad en aquel entorno. Emocionalmente es un niño ansioso, impulsivo, con una baja tolerancia a la frustración. Le cuesta reconocer sus emociones y contenerlas. Es todo explicarte en la acción qué es la agresividad y qué hay que hacer con ella. En este caso sí que preguntamos al papá, la madre me da el teléfono del padre, informamos que estamos atendiendo al niño, el padre da la autorización y lo citamos para que pueda venir al servicio, le damos hora en varias ocasiones, pero el padre dice que por problemas de horario no puede venir y no lo llegamos a conocer. Pues resumiendo, porque me queda muy poquito rato. En esta situación, sobre todo durante hacemos un tratamiento con el niño y la madre, en sesiones de juego, es una madre que está tan aclaparada por toda la situación emocional de dificultades de relación con el padre, que me es imposible que pueda ponerse en el sitio del niño. Se crean situaciones de mucho conflicto con el padre. La madre le compra unas bambas nuevas, el niño va al domicilio del padre y cuando vuelve las bambas están rajadas con un cuchillo y el niño le dice no, las ha roto el padre. La madre no habla con el padre, solo por mail, para que conste por escrito, porque están en juicio, se van poniendo denuncias. La madre vive esta agresividad y no puede hablar con el niño del padre ni de lo que ha pasado. Y entonces, ¿pero qué le has dicho al niño? No le he dicho nada. El niño viene diciendo que el padre el fin de semana le ha enseñado lucha libre y que ha de practicar con la madre. Y entonces el niño empieza a dar golpes a la madre y porque el padre... Después hay otras situaciones que el padre ha ido a buscar el niño a la escuela, pero como aún no hay unas medidas judiciales, el padre se lo puede llevar... Pero como se lo tenían que llevar los abuelos maternos que no estaban avisados, hay una discusión tremenda en la escuela que el niño presencia y han de llegar los Mossos de Escuadra.
y el padre tambalea al abuelo y el niño se desespera. La madre explica cómo que ella siente que toda la agresividad del padre hacia ella pasa a través del niño y que le llega a través del niño y que no sabe cómo hacerlo. Y durante todo ese tiempo, claro, el trabajo es poder ayudar a esta madre, bueno, ¿no?, a ver cómo manejarse en esta situación con el niño. Como no puede ponerse en el sitio del niño, soy yo y con el juego que vamos ayudando a pensar a la madre, ¿no?, el desespero y la rabia de este niño en ver la conflictiva, en no entender a qué viene la agresividad, ¿eh? Y a partir de ahí, que es un tema que también ahora explicará más Alicia, ¿no?, la madre me va pidiendo, haz un informe diciendo, ¿no?, que este padre no es óptimo para este niño, que no puede ir con el padre, ¿no? Claro, nosotros tampoco tenemos una autoridad, y en base a qué, yo no conozco al padre. Claro, yo le decía a la madre, yo puedo poner un informe, la madre me dice. Y la madre me traía al niño y me decía, cítamelo el lunes que verás cómo viene de casa el padre. Claro, yo lo veía más ansioso al niño, pero ¿en base a qué puedo yo? Y claro, eso con la madre también representó una dificultad, ¿no? Porque has de tener un cierto vínculo con la mamá para poder trabajar en estas situaciones. Claro, la mamá decía, pero ¿por qué no me das la razón? ¿No? Yo le decía, es que no soy yo quien te ha de dar la razón, ¿no? Decía, habla con tu abogada, al SATAF, al EATAF, perdón. Y claro, pero tú estás ahí y también vas aguantando toda la tormenta, ¿no? A veces como un espectador más de una situación que es muy complicada de ayudar tanto al niño como a la mamá o a los abuelos, ¿no? Porque en algunos momentos también venían los abuelos maternos, ¿no? Y también expresaban esta desesperación de cómo dejar al niño que vaya al domicilio del padre, como cuando viene así, ¿qué hacemos?, ¿qué le decimos? Bueno, ¿no? Esa es otra realidad, que se hace un trabajo, pero se hace un trabajo dentro de unos límites que a veces no sabemos si... Este niño ahora tiene 7 años, me volvieron a llamar de la escuela explicando que está con un trastorno de conducta, están interviniendo servicios, la cosa no se ha resuelto bien, ¿no? Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Ara donem pas a l'Alícia. Gràcies pel temps que t'hem tallat, si no després tindràs oportunitat de fer la intervenció. I ara l'Alícia. Hola, buenos días. Agradeceros por la invitación al servicio EATA. Y bueno, como no sé si se oye. ¿Qué? Vale. Gracias, Rosa, por la presentación que has hecho del CDIAP. Un poco en la línea de lo que comentaba mi compañera, nosotros nos encontramos ante la dificultad de los casos porque hacemos un vínculo, ¿no?, con estas familias. Pensar que son familias que pueden venir a lo largo de una media de unos 2 años, 3 pueden estar en el servicio, ¿no?, bien porque hay una afectación que requiere de un tratamiento, ¿no?, desde que son muy pequeñitos, con pocos meses de vida, hasta que podemos dar el alta, que actualmente estamos en los 5 y poco. Por la presión asistencial. Bueno, yo os hablaré de 2 casos y bueno, haré 2 viñetas y un poquito también comentaremos después las conclusiones. La primera paciente, llamaremos Nuria, consulta en nuestro servicio cuando la niña tenía 3 años y 2 meses, ¿no? Es una derivación por iniciativa familiar. Esto quiere decir, como comentaba Rosa, que son los padres los que se ponen en contacto con nosotros. Comentaros también que hacemos un servicio de prevención a las Colabrasol, a las escuelas de educación infantil, ¿no?, en guarderías, donde vamos periódicamente a realizar trabajos de prevención, observamos a los niños y sobre todo actuamos en aquellos casos donde las educadoras muestran, ¿no?, que hay algún signo de alarma o que tienen alguna preocupación respecto a algún niño o niña, ¿no? En este caso me consultaron las maestras, era yo quien iba como referente a esta escuela Brasol, y entonces los padres hicieron una demanda a la maestra. Yo lo que hice fue ir a la guardería a hacer entrevistas de contención con estos papás previo a, bueno, para valorar si era necesaria una derivación al CDIAP, En ese momento hice 3 entrevistas. Dentro de lo que es la Escuela Brasol, y los padres manifestaron su deseo o demanda de poder asistir al CDIAP.
Bueno, el motivo de consulta que manifestaban es que los papás estaban en proceso de separación y les preocupaba el desarrollo emocional debido a que la niña presenta una enfermedad orgánica de base genética y en ese momento, bueno, a los pocos meses de nacer, ella se fue, bueno, se va a frenar la turada del crecimiento del cabello, perdón, y entonces presentaba una alopecia universal, ¿no? Los padres lo que manifestaban es su preocupación y dolor de cara a cómo podría llevar su hija al tema de no tener cabello en un futuro. Bueno, entonces, finalmente, tras estas tres entrevistas, se hace la derivación al CEDIAP. En nuestro caso, el CEDIAP Baula de Hospitalet, se hace una primera entrevista siempre con la trabajadora social. Esto nos sirve porque es la persona que hace la acogida al servicio, presenta quiénes somos y además pues hacen en lo que se llama acuerdo asistencial, que lo hacemos en todos los centros, ¿no? Donde los padres firman una serie de condiciones, ¿no? Entre ellas el compromiso de asistencia, el plan terapéutico, bueno, el que se comprometen a venir. Bueno, todo esto. En ese momento, en la entrevista, manifiestan, vienen papá y mamá, que se están separando, ellos vienen juntos con la niña, ¿no? Y sitúan la dificultad más grande en cómo ayudar a la niña a afrontarse a esa característica de no tener cabello. Pero lo que se ve enseguida, ¿no? Es la mamá que verbaliza tener un dolor muy grande, que lleva muy mal la enfermedad de su hija y de su hijo, ¿no? Tiene un hijo mayor que en ese momento tenía 5 años, con la misma enfermedad, pero sin la alopecia. Entonces hay un duelo aquí tremendo de la mamá, que también tuvo dificultades para quedarse embarazada, ¿eh? Y bueno, respecto al papá, en esa primera entrevista nos dice que sabe que son dos enfermedades que no tienen cura y cómo poder seguir hacia adelante, ¿no? En ese momento refieren que los dos están haciendo un trabajo psicológico aparte, ¿eh? O sea, tienen un psicólogo el papá y un psicólogo la mamá. Respecto a Nuria, nos refieren que es una nena con un carácter fuerte, que ella tiene que decidir cada día que se pone, estamos hablando de una nena de 3 años, que se muestra bastante inhibida cuando le dice alguna cosa en esa primera visita con la trabajadora social. Y bueno, los padres en ese momento no interactúa la niña con nuestra trabajadora social, no la conoce, es la primera visita, ¿sí? Y los padres nos piden consejo, ¿no? Sí que refieren en esa primera visita que están separados desde no hace mucho, ¿no? Y probablemente una de las causas es esa enfermedad, ¿no? Que tienen ambos hijos. Ellos dicen que tienen la custodia compartida, pero es una cosa, como explicaba Rosa, que nosotros no dominamos el argot y el lenguaje vuestro más de tipo jurídico. Quiere decir que no han llegado a ningún convenio regulador y que ellos mismos han decidido hacer una semana en cada casa, ¿eh? Bueno, con un niño de 5 años y esta niña Nuria, que tiene 3 añitos. Llevan unos 6 meses haciendo este régimen como de visitas o custodia. Bueno, entonces, en ese momento pasa la visita con la neuropediatra, que también valora desde un punto médico si hay necesidad o no de paso a alguna disciplina, ¿no? Como puede ser psicología en este caso, ¿no? Aparte de que hay fisio, logopedia, valoramos qué necesidad tiene la niña, ¿no? Bueno, la neuropediatra refiere que aparte de la enfermedad orgánica que presenta la niña, no hay ningún indicador de tipo neurológico que haya que hacer ningún tipo de seguimiento ya en el hospital, más el que ya hace por el tema de la enfermedad que tiene, ¿no? Y habla también de una madre y un padre con mucho sufrimiento, que está marcado por las patologías de sus hijos, ¿no? Y que hay que hacer un trabajo de este duelo, ¿no? De los padres, aprendiendo y aceptando la enfermedad de ambos hijos. Hablan de que la neuropediatra ya ve a otra niña. En esa visita se manifiesta a Nuria como una nena más alegre, con bastante que puede interactuar con la doctora, que puede pedir puzzles, puede hacer alguna demanda sobre lo que le gustaría jugar. Y bueno, que la ve, se evidencia que el nivel de desarrollo decimos que es normal, que corresponde a la etapa evolutiva en la que se encuentra la niña, pero sí que decide iniciar, o sea, nos pide a psicología, en este caso a nosotros, ¿no? Que hagamos una evaluación y un seguimiento, ¿no? Si procede. Y es cuando la conozco, bueno, reconozco yo había visto a los papás en la guardería, la Escolaura Sol, y había observado a la nena en el grupo clase. Entonces, cuando inicio la valoración diagnóstica, como comentaba Rosa, siempre hacemos con los papás dentro, y luego previamente si decidimos un tratamiento
es cuando a veces, dependiendo de la edad y las necesidades del niño, a veces puede entrar a solas, ¿no? Bueno, en este caso se hace la valoración diagnóstica y en unas viene ya la mamá con la niña y en otras viene el papá con la niña, ya vienen separados, La mamá pide una entrevista a solas y se hace la valoración donde se evalúa un nivel de desarrollo normal en la nena. Es una niña que puede comunicar, que puede hacer demandas, que puede expresar deseo, una nena pícara, una niña que hace un juego simbólico adecuado a la edad, tanto con las muñequitas como con la fireta, las cocinitas, incorpora al terapeuta, hace demandas a mamá y a papá, pero puede incorporarme a mí en estas sesiones de juego, ¿no? Cuando se hace la entrevista de devolución, que es un poco donde nosotros explicamos a papá y a mamá qué es lo que vemos, tanto de la dinámica familiar establecida como de lo que vemos en la niña, ¿no? Vienen por separado, nosotros los citamos por separado porque ellos se presentan como que están separados, aunque previamente yo los vi juntos, ¿no? Bueno. En esta entrevista de devolución se explica que no vemos un trastorno como tal en la niña, ¿eh? Nosotros para, o sea, podemos ver rasgos, en este caso hablan de una niña, pues bueno, que a nivel conductual hace alguna rabieta, pero no deja de ser algo evolutivo de la edad, no estábamos en el caso de más de un tema de conducta, sino que es una nena que funciona con total normalidad, la escuela Brasol, que hace relación con los compañeros, que hace un buen vínculo, y entonces hacemos una devolutiva que ya que hay una demanda por parte de los padres de poder ser atendidos por nosotros, decimos que haremos entrevistas de seguimiento con ellos. Pero como ellos ya tienen un apoyo psicológico cada uno, lo que haremos es entrevistas basándonos en orientar pautas, o sea, no tanto pautas, sino orientaciones sobre temas de vínculo y de crianza, lo que hablamos un poquito con ellos. Ellos se muestran conformes, ¿no? Hablamos de que no hay trastorno, aparte de la enfermedad orgánica que presenta su hija, sino no hay indicios de patología más de tipo emocional, psicológica, ¿sí? Bueno, en estas entrevistas, tanto el padre como la madre por separado van comentando ya aspectos de la separación, muchos reproches, mucho dolor y mucha ambivalencia el uno con el otro. Sí, nos hablaban de una separación amistosa, pero empiezan a mezclar temas, ¿no? Cuando los vamos citando a las entrevistas, empiezan a hablar desde el domicilio, desde las necesidades económicas y desde la problemática que mantienen los progenitores. Y queda un poco desdibujado, porque no, vosotros decís, el menor, o nosotros, la niña, ¿no? Nuestra paciente en este caso va quedando diluida en esta conflictiva familiar. Nuestra orientación diagnóstica fue, no hay trastorno como tal en la niña, pero sí valoramos factores de riesgo, llamamos factores de riesgo familia, entorno, a estos casos donde las rupturas están en un momento crítico o álgido, ¿no? Donde hablaba Rosa el tema del duelo, y entonces hay el duelo, aparte de por la enfermedad orgánica de la niña, el duelo de la misma, del mismo proceso de separación, está en una fase muy aguda, ¿no? Es reactivo totalmente a separación de los padres. Los padres empiezan a pedir informes, ¿no? En las siguientes entrevistas me pide un informe el padre y a la siguiente sesión con la mamá pide también un informe. No sé si hay comunicación entre ellos o es casualidad o no, pero empiezan a pedir informes. Y nosotros no podemos negarnos a hacer informes, pero en este caso se hizo un informe asistencial el mismo para el padre y el mismo para la madre. Entonces, en este informe simplemente especificamos desde cuándo viene la niña, con quién viene y decimos, en este caso, que la niña no presenta un trastorno como tal, sino que se valoran indicadores de riesgo y factores de familia. No especificamos que hay una separación, eso ya lo dirán los padres donde consideren conveniente. Y desde el servicio se orienta un seguimiento para los padres por separado para orientarlos en los aspectos vinculares y de crianza. Esto es el informe que nosotros podemos hacer, como decía Rosa, porque no podemos mojarnos más, porque nosotros no somos quien ni tenemos la potestad para decir la capacidad parental de padre o madre, ¿no? Nosotros valoramos las necesidades del niño o la niña. Bueno, después de recoger este informe, ¿no? Desafortunadamente los padres dejan de venir a las visitas programadas, ¿no? Y es un caso donde vemos o ilustra muchos de los casos de mis compañeros, ¿no? Que no pueden estar aquí, pero de muchos CDIAPs, ¿no? Que vemos la utilización de nuestro dispositivo, ¿no? Esta instrumentalización para fines no terapéuticos, casos donde nos encontramos frecuentemente, ¿no? Que nos hacen servir un poco para hacer estos informes. Nosotros podemos hablar de que existen servicios como el vuestro, el EATAF, y así lo decimos, aunque no podemos derivar, que son quienes realmente tienen cuenta con un equipo de trabajadores sociales, psicólogos forenses y especialistas en el tema de capacitación parental, perdonad que no sé bien
las palabras. Bueno, y este. Voy al caso 2, no sé cómo. Sí. Vale. Y la paciente, bueno, la llamaremos Eliana. Es una nena más pequeñita. Consulta el servicio también por iniciativa familiar. En este caso nos consulta la madre, cuando la niña tenía 2 años y 3 meses. La madre consulta por iniciativa propia debido a que la niña hace muchas rabietas, ¿no? Entonces, este es un caso típico también, como hablábamos con Rosa, de estos casos donde es la conducta la que hace síntoma, ¿no?, en esta nena. Llama la atención del adulto de manera constante y los muerde. También sabemos que a nivel evolutivo esta etapa es bastante frecuente, que entre el año y los 2 años, bueno, pues haya esta fase, ¿no?, de cuando aún no hay un lenguaje suficientemente constituido y expresamos a través del cuerpo o también, sobre todo, mordiendo al otro con la agresión hacia el otro, ¿no? Bueno. Esta mamá, Eliana es hermana de un nene que ya está atendido en el CEDIAP, está atendido por psicología. Entonces, a través de este trabajo previo con el hermano, es cuando la madre pide ayuda o atención psicológica para su hija. En este caso, hacemos la entrevista de acogida también con la trabajadora social, pero no se hace la visita neuropediatra porque se ve que no hay indicadores de enfermedad o de algo más tipo neurológico orgánico, ¿no? Bueno, en la entrevista con la trabajadora social, la madre refiere a una situación conflictiva familiar, bastante importante en ese momento, a raíz de la separación de los padres. Los padres se separaron cuando la madre estaba embarazada de Eliana y estaba embarazada de 7 meses. Entonces, la niña lleva los apellidos de la madre. El padre no la reconoció como hija. Todo esto es versión de la mamá porque nosotros no hemos conocido al padre. En el momento de la consulta, la mamá es la que accede voluntariamente a que el padre vea a la niña. O sea, digamos que el hermano mayor está yendo los fines de semana alternos con el padre y en un momento cuando Eliana tiene 2 años 3 meses, la madre decide que también se pueda ir la nena con el padre. Lo que pasa que es una niña que no lleva ni los apellidos del padre ni está reconocida como tal. Nosotros como servicio, en este caso, lo valoramos, no avisamos al padre porque entendemos que legalmente tampoco hay un reconocimiento de la niña y trabajamos con la madre y la niña, que es la que hace la demanda, en este caso la madre. Durante la valoración psicodiagnóstica, a cargo mío, observamos a una niña diferenciada, 2 años 3 meses, pero bueno, con una buena constitución yoica, quiere decir que podía establecer un buen contacto con el otro, que no habían problemas de relación y de comunicación, el lenguaje se desarrollaba de manera normal, aunque había estas rabietas, estos síntomas más de tipo conductual, como morder. Cuando se enfadaba podía hacerse el pipí encima, de ira y de rabia. Presentaba dificultades para aceptar los límites y manifestaba miedo a dormir sola. Necesitaba la presencia de la madre. En ese momento, cuando yo estoy haciendo la valoración diagnóstica, aún no se ha ido en los fines de semana con el padre. En estas visitas diagnósticas no se pudo establecer la separación con la madre. A veces lo hacemos un poco para probar, ¿no?, si la nena puede estar unos minutos sola con el terapeuta, luego vuelve la madre y entrar. En ese momento vimos que no era posible, ¿no? Su lenguaje, como he comentado, expresivo y comprensivo, sí que era adecuado para la edad y empezaba a iniciarse en los juegos simbólicos. Una nena más pequeñita, con 2 años, podía jugar a dar de comer a los bebés, a dar al biberón, la hora de dormir y mostraba conflictivas ahí, ¿no?, con su carácter más dominante y ahora no se van a dormir, ahora lloran, ahora podía hacer de mamá y a veces podía colocarse en el lugar más del bebé. Entonces, en este caso sí que procedió a hacer, sí que consideramos adecuado hacer un tratamiento con la nena debido a un trastorno emocional. A lo largo del tratamiento, la niña hizo un buen vínculo con la psicóloga, conmigo, constituyéndose una buena alianza terapéutica, ¿no? La madre venía a las sesiones con la nena y entonces hubo un momento, hacia los 3 años, que la nena ya podía entrar sola, ¿sí? La madre refería en estas sesiones su queja respecto a que cuando venía de casa del padre, ¿no?, esto era un fin de semana alterno, volvía muy mal
y con más problemas de conducta. También intentó cambiarme las visitas para que la viera los lunes, no accedimos porque no había horario tampoco disponible para que viniera los lunes y porque tampoco consideramos que teníamos que como someternos a esta demanda de la madre, ¿no? La niña venía el día que tenía asignado y siempre que se pudiera, ¿no? Si la madre hubiera argumentado razones laborales, pero una mamá que estaba de baja y podía traerla el día que tenía asignado, ¿no? Todo esto se fue reconduyendo, haciendo muchas entrevistas de seguimiento con la madre. O sea, hicimos un trabajo paralelo con la niña y luego entrevistas de seguimiento cada 2 meses con la mamá para ir enfocando todo este tema más de vínculo y de crianza, ¿no? Y vamos conteniendo la situación. La mamá quería que desde el CDIAP nosotros dictaminásemos si el hecho de ir con el padre, al que no conocíamos, podía estar perjudicando a la niña. Nosotros dijimos que no éramos el servicio idóneo para hacer esto, ¿no? No podíamos responder a esta demanda. A veces la mamá manifestaba los insultos del padre hacia la madre y reiteradas denuncias, ¿no? Nos traía vídeos, mensajes de móvil. Nosotros respondimos que no éramos el dispositivo adecuado para hacer este tipo de consulta y bueno, y incluso dijimos que no podíamos ver esos vídeos ni ver estos mensajes, porque imaginaros, ¿no? En la consulta de un CDIAP y empezar a ver vídeos, bueno, no nos toca, ¿no? El caso es que le dijimos, orientamos que si ella hacía una denuncia, que adjuntara todo lo que ella consideraba como pruebas, ¿no? Bueno, nosotros no. Entonces se hizo un buen encuadre, un buen setting, tuvimos que volver a hacer esto, ¿no? Para la madre, para que no fuera tan invasiva en las sesiones con la niña, ¿no? O sea, haciendo entrevistas por separado, aunque las entrevistas y sesiones con la hija, la madre quería entrar para explicarme todo esto, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que marcar bastante el setting. Y entonces, a lo largo del tratamiento con Eliana, ¿no? Afortunadamente la niña sí que pudo ir verbalizando más sus miedos, ¿no? Y vivencias respecto a la mamá mala, ¿eh? La madre en este caso hacía la función de poli bueno y poli malo, regulaba horarios, ponía límites, iba tolerando la frustración de su hija como podía, una mamá también con muy fuerte carácter como su hija. Entonces pudieron ir encontrándose madre e hija, y si la madre, la nena ya no tuvo esta imago materna tan de mala, mi madre nos castiga, mi papá nos compra juguetes, ¿sí? Que era un poco lo que traía la nena al tratamiento, dicho por la niña, sino que se pudo ir favoreciendo la diferenciación, separación con la madre y construyendo una mejor imagen materna, ¿no? Pudo establecer muy buena alianza terapéutica y finalmente le pudimos dar el alta hacia los 4 años y poco, 4 años 3 meses, estuvo en el servicio 2 años y dimos un alta por mejoría debido a que la nena se acompañó todo lo que fue el último año de escolarización en guardería, primer año P3 y después el P4 dimos el alta, ¿no? Considerando que no necesitaba derivación. Y bueno, sí. Y entonces un poco reforzar lo que hablábamos con Rosa. Refuerzo de vuestra tarea, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, es un trabajo, yo creo, el de LEATAF especialmente, por lo que conocemos, un trabajo muy valiente el que hacéis. Nosotros pensamos que habría que valorar el grado de la conflictiva parental, ¿no? Sobre todo apoyar, creo que se ha hablado antes, el tema de la mediación familiar. Garantizar si fuera posible el trabajo personal para el padre y la madre, llévase acompañamiento psicológico, tratamiento, lo que convenga, y después ver si hay condiciones para iniciar un tratamiento, si no nos encontramos nosotros ante estos casos imposibles, ¿no? Que llamamos, donde, como hemos dicho, el tema de la conflictiva parental nos lleva a la instrumentalización del servicio, en el nuestro, y el poco lugar, sobre todo, que se da al niño o la niña dentro de la problemática parental, ¿no? El paciente queda borroso, diluido, pasa a segundo término, ¿no? Y nosotros creemos que debe haber una prevalencia de la ley del menor. Y bueno, estas serían un poco las conclusiones y lo que habíamos hablado. Y no sé si ahora queréis alguna pregunta o... Bueno. Gracias. Molt bé, tenim 15 minutets per... Si algú vol fer aportacions, alguna pregunta, algun comentari. Hola, gràcies per aquesta sessió. Jo volia preguntar, vosaltres, bueno, havíeu comentat... Perdó, disculpa.
Habíais comentado que os acercáis a las guarderías, imagino que también a los colegios. ¿Lo hacéis de forma ordinaria o a petición de las escuelas? ¿Cómo os acercáis? A ver, como encargo que tenemos es hacer la prevención y detección de los niños que haya de riesgo o con dificultades. Y sí, cada CEDIAP lo organiza, pero nosotros, por ejemplo, con cada ayuntamiento, como corresponde al Vallès, con cada ayuntamiento hacemos un convenio y más o menos una vez al mes va un psicólogo y un fisio 4 horas a la escuela Bressol, y normalmente son escuelas Bressol municipal, y la tarea es hablar con las educadoras, ver un poco qué situaciones les preocupa, hay un tiempo de observación de los niños que preocupan, y a partir de ahí un asesoramiento a las educadoras y al equipo técnico de la escuela Bressol, y se va valorando si es necesario derivarlo al CEDIAP o si se puede ir trabajando desde la misma escuela Bressol o con alguna entrevista con padres. Bueno, cada caso es cada caso, pero sí que forma parte del trabajo de prevención y detección de los CEDIAPs. Sí, bueno, esto que vamos a demanda o bien con una periodicidad mensual o bimensual, depende de la guardería, pero no hacemos eso en la escuela primaria ya, P3 ya no. Nosotros actuamos cuando tenemos un paciente en esa clase y entonces hay una demanda por parte de la maestra, ¿no? Ahí sí, maestra o el equipo de asesoramiento psicopedagógico, el EAP, ahí es cuando intervenimos, cuando tenemos el niño ya en tratamiento, ¿no? No formaría tanto, ya no forma parte de la prevención, porque se considera que la prevención es previa, ¿no? Es en guarderías con la Bressol, sí. Habéis dicho antes que vosotros no podéis intervenir en caso de que haya conflicto del padre y la madre, sino que supongo que tendrá que pedir, se tendrá que pedir la pertinente autorización judicial. Pero imaginaos que os encontráis un caso gravísimo, por ejemplo, un maltrato psicológico bestial o un maltrato físico. ¿No tenéis la opción de, que sería un caso de urgencia o de violencia o especial, de poder intervenir? Sí, en estos casos normalmente lo que hacemos, que ya debe estar interviniendo en esos casos la trabajadora social del equipo, entonces nos coordinamos con servicios sociales para dar la voz de alerta. Y si no hubieran servicios sociales, siempre nosotros podemos tramitar una denuncia a los servicios de infancia para decir que ahí está pasando algo, informando a los padres, de decir, nosotros no podemos permitir esto, vamos a informar, ¿no? Tenemos la obligación. Perdón, pero informáis, pero, por ejemplo, mientras que se pide o bien esa ayuda o se pide la pertinente autorización judicial, mientras tanto puede, no sé qué tiempo, yo vengo de Andalucía y en Andalucía a lo mejor hay un tiempo, mientras tanto, hasta que se toman medidas. No sé si es un mes, 2 meses, semanas. Mientras tanto, ¿qué ocurre con ese niño? A ver, ahí todos los servicios están muy colapsados, los profesionales luchan contra mareas. Entonces, claro, un poco el proceso es informar servicios sociales si ya está en contacto con el EAIA, no sé, en Andalucía. Bueno, es el equipo de protección a la infancia de la Generalitat. Entonces, se pide, si el caso no es conocido por este equipo, se pide un asesoramiento. A partir de ahí, bueno, lo voy explicando un poco así, supongo que hay gente que sabe más, Bueno, piden el asesoramiento o ya ese caso entra en estudio. A partir de ahí se hace una valoración del núcleo familiar y de la familia extensa y a partir de ahí se crean unas medidas. El tiempo, las medidas, todo esto se puede dilatar dependiendo del EAIA que corresponda. Se dilata en muchas ocasiones, mucho más de lo que quisiéramos todos, el mismo EAIA, nosotros, las familias, y bueno, ahí es hacer lo que se pueda. Sí, pero se sigue trabajando, de una manera o de otra, se está trabajando porque se está analizando a la familia, entonces, no sea inmediatamente, pero se sigue trabajando, ¿vale? Eso y otra pregunta, porque también ha dicho... Pero, perdona, aquí en Cataluña también tenemos los equipos de urgencia, que pertenecen a la protección, que actúan inmediatamente, o sea, en un caso flagrante, que hay una situación de esta... A ver, podría, no sé, pero seguramente gente de aquí me lo puede decir, pero en 24 horas un niño puede estar tutelado por la administración y sacar del entorno familiar en el caso de que esa situación sea de maltrato importante. Por lo tanto, aunque haya ya servicios sociales CEDIAP,
pero sí que los equipos de urgencia que pertenecen a los equipos de protección actúan inmediatamente, con lo cual la respuesta en 24 horas es inmediata. El niño puede estar tutelado y puede estar sacado de su núcleo familiar en menos de 24 horas. Pero yo hablaba más, por ejemplo, en caso de maltrato físico, sí, pero en caso de que haya una manipulación bestial, ¿no? Que ya a lo mejor no interviene tan expresamente, ¿no? Los servicios para el desamparo, ¿no? Para que el crío sea tutelado, ¿no? Sino en el caso de que necesite verdaderamente un tratamiento, una terapia, no sé, yo soy abogada, no sé vuestras palabras exactas, ¿no? Pero que necesite verdaderamente un tratamiento. Se hace de esa manera, como me habéis explicado, ¿no? Que se van estableciendo unas pautas hasta que ya se pueda hacer el tratamiento, ¿no? El CEDIAN también se encuentra seguramente en los mismos que puede ser un CESMIG, es decir, en el momento que uno de los dos padres no quiere ese tratamiento, o se pone en comunicación judicial y si hay la suerte que ya está haciendo alguna modificación, hay un juez por en medio y se puede hacer alguna cosa, o si no es complicado, es decir, porque claro, si uno de los dos padres, estamos hablando complicado. De potestad, con lo cual o los dos padres se ponen de acuerdo en ese tratamiento o difícilmente a veces ese niño va a recibir tratamiento. Bueno, eso lo tienen difícil, ¿no? Sí, es decir, sí. Lo que explicaba Rosa al principio, ¿no? En el momento que uno de los dos no quiere, pues a necesita autorización judicial. Sí, claro, sí, y eso hay, es lo que preguntaba. Si hay una situación de gravedad, a ver si la neuropediatra, el equipo dice, este niño ha de seguir seguimiento neuropediátrico, sí que automáticamente se interviene. Podemos. Ahora, si son estos aspectos más emocionales, como el niño que os explicaba, ¿no? Que es un trastorno que dices, bueno, que es evolutivo, que es de riesgo, que dices ahí y donde te amparas, ¿no? Claro, la otra cosa que veíamos también, ¿no? Bueno, que igual decimos una barbaridad, ¿eh? Pero desde la ayuda, que es una vez hay una sentencia, hay una pareja en conflicto, que hay una situación que no se pueden hablar, que no hay un mínimo de compromiso entre los dos por la crianza, bueno, sí que lo hay, pero es decir, claro, si hay una sentencia y ya está, claro, hay que haber, pensaríamos que se tendría que ir revisando cada 6 meses, cada, bueno, y hacer algo progresivo, que hablábamos antes también en el grupo, ¿no? Porque las situaciones, que entendemos los jueces, ¿no? que es muy difícil dictaminar qué haces. Pero claro, como es tan difícil, igual hacerlo revisable, hacer eso, valorando con los equipos de mediación, con una supervisión del trabajo personal de los padres, en estas situaciones tan conflictivas que ves que los matices son... Claro, el niño que os explicaba primero, el de un añito y algo, claro, cuando estaba con el padre iba a la escuela Bressol, cuando estaba con la madre no iba, porque la madre pensaba que no tenía que ir a la escuela Bressol, podía. Al final lo sacaron de la escuela Bressol, aunque iba 3 horitas, porque la escuela Bressol dijo, este niño no se adapta, porque viene 2 días sí, 2 días no, y claro, pues al final esto no... Bueno, que ni es ni bueno ni malo, no sé qué necesitaría ese niño, ¿no? Pero ese conflicto entre los padres es lo que el niño va recibiendo y eso es lo que no es bueno. Claro, sobre todo cuando habla... Ay, perdón. Que hablábamos del tema del apego, ¿no? Del apego seguro y de garantizar estas rutinas y de, en función de las necesidades y de la edad del bebé o del niño, ¿no? Sobre todo estas rutinas, ¿no? Si en la casa de la mamá se come a tal hora, respetar los mismos horarios, pero no en función tanto de las necesidades de los padres, sino en función de las necesidades del niño o la niña, ¿no? Lo que son rutinas, alimentación, sueño, que tenga los objetos que él necesite o conoce, todo esto es de vital importancia para la constitución psíquica, subjetiva del niño. Sí, yo quería un momento aportar para poner un poco en circulación que el modelo que habéis comentado desde el CEDIAP, que pasa igual, yo trabajaba en San Juan de Dios, en el servicio de psiquiatría, en la unidad de 05, evidentemente no tenemos la autoridad para ciertas cosas, pero sí que quería poner en circulación el modelo posible de trabajar con lo que llamamos la psicopatología de la crianza. Es decir, por ejemplo, el último caso que habéis planteado, un padre que tiene visitas, aunque no esté reconocido, es un padre en funciones. Entonces, una niñita pequeña, estresada, yo creo que hemos de contemplar, por eso lo quería poner en circulación, para lo asistencial, tendríamos que plantear el hecho de que puede ser reactivo al estrés parental y a las tensiones que vive la criatura. Sí. ¿Por qué lo digo? Retomando un poco la colega última, que esto llevado muy al extremo
tiene un poco entrada en lo que sería el abuso emocional, es decir, cuando la preocupación de un adulto, que no es penal, no es penal, pero es de protección. ¿Qué quiero decir? Esta nena que habéis estado quizá 2 años dándole fortaleza, muy comprensible, pero quizás si se hubiera citado al padre en su momento y se hubiera negado, habríamos hecho un poco una, digamos, un tirón para que se pusiera en evidencia la disfunción de crianza. Más que nada, mi idea final es, y la 03 así lo presenta, y la UAIM, que es la Sociedad Internacional de la Salud Mental del Niño Pequeñito, lo que sería las crianzas de riesgo o la psicopatología de la crianza. Entonces ya te hace integrar más a los padres por definición un poco. Es decir, coger un niño tan pequeño en pleno follón familiar te obliga un poco a decir, bueno, vamos a convocar a los padres más a menudo, vamos a estudiar la crianza y si peta tenemos más acceso a servicios sociales o asesoramientos. Bueno, quería poner este modelo que me parece que es importante que se pueda ir aplicando en los diferentes sitios que se atiende a niños pequeños con síntomas. Vale, sí. Gracias. Sí, respecto a este segundo caso es interesante esto que apuntas, porque hay una información que he omitido. La nena la llevaba yo, el niño mayor lo llevaba una colega y el padre, que sí que reconocía a este hijo, se negó al tratamiento del niño. Entonces costó unos meses, el niño estuvo, se tuvo que suspender el tratamiento hasta que el padre aceptó tratamiento para este segundo hijo. Como la hija no llevaba los apellidos, aquí desde el servicio se tomó esta posición. Pero entiendo totalmente lo que dices, de hecho es el caso anterior. Y si se valora un trastorno emocional, nosotros no podemos garantizar y decir secundario a o reactivo a la separación de los padres, pero sí sabemos a nivel psíquico que esta psicopatología de los padres influye o incide directamente en el trastorno de su hijo. Sí, que ahí también quería, y acabo, que ahí se conoce suficientemente lo que es la parentalidad y lo que son las funciones que funcionan y las disfunciones, porque creo que los equipos clínicos sí tenemos derecho, hombre, no a machacar una pareja como esa que tampoco llega la sangre al río, evidentemente, pero igual que podemos decir este niño está maltratado, sí que podemos decir, o ambos son coherentes y ambos son buenos padres, pero aquí pondría otro concepto que es importante, que es la alianza parental. Es decir, una pareja con muy baja alianza parental es un factor de riesgo para sus hijos. O sea, que creo que son conceptos que los equipos asistenciales podemos colaborar para orientar o tensar un poco la situación para que los colegas de otros departamentos puedan intervenir. Gracias. Gracias. Yo les quería hacer una reflexión desde una perspectiva más jurídica y no tan emocional o tan psicológica como la que ustedes pueden trabajar, que ignoro, no soy profesional de su sector, pero, por ejemplo, una cuestión que planteaban. Yo es que creo que tenemos dificultades serias para poder imbrincar la actuación que ustedes pueden realizar o que se puede realizar desde los trabajos sociales, desde la psicología clínica, con la perspectiva jurídica o judicial a la que nos enfrentamos día a día. Ustedes han planteado, por ejemplo, el tema de plantear una posible progresividad, que cada 6 meses se pudiera revisar o se pudiera ordenar a través del juzgado un seguimiento. Mire, yo creo que todo lo que estamos hablando, y sobre todo cuando hablamos de familias y en situaciones de conflictividad, necesita dinero, necesita medios y necesita profesionales, porque si no, no podemos trabajar en nada. La situación que tenemos, y sobre todo si nos cae un asunto en Barcelona, que los abogados de familia insistimos en la necesidad de la especialización judicial y de tener una rama propia, si nos cae en Barcelona, donde tenemos juzgados especializados en familia, quizá tenemos más posibilidades de poder gestionar o buscar ese camino de progresividad y demás. Se habló del coordinador parental. El coordinador parental, de momento, ha quedado un poco en agua de borrajas, porque además se nos entremezclan muchos factores, porque si un papá no quiere ir, ustedes les pasa, si papá se niega, no puede, o mamá se niega, no podemos continuar. No podemos obligar a un adulto a que se someta a una terapia familiar, ni a que acepte aprender roles de educación o de pautas de evolución psicológica de un hijo. No podemos, judicialmente, no se le puede obligar a seguir esta terapia. Eso por un lado. Y por otro lado, la situación es que cada 6 meses un juzgado de familia, en estos momentos, no, entiendo yo, modestia aparte, que no tiene
capacidad personal ni económica los clientes y las, del ciudadano de poder asumir, ni a través de mediación, que también hay que pagarla, ni a través de los abogados, que también hay que pagarlos, ni a través de los profesionales forenses, que también hay que pagarlos, ni la propia administración puede disponer de estos servicios para poder ayudar. Con lo cual, en realidad, estamos trabajando un poco todos buscando esa buena voluntad. Por un lado, los adultos quizá instrumentalizan a veces el CEDIAP porque pretenden o buscan en realidad una realidad que ellos creen que es la suya y que es la válida. Por CEDIAP yo entiendo que ustedes no pueden pronunciarse en según qué circunstancias porque no han visto al otro progenitor. Nos encontramos a veces que psicólogos clínicos que no han hablado con uno de los progenitores hacen informes diciendo esta menor presenta maltrato emocional y psicológico por parte del padre, cuando no han podido valorar al padre o a la madre. Eso luego se utiliza o se instrumentaliza en ámbitos judiciales, con lo cual en realidad creo yo que quizá lo que se podría intentar es que a través de CEDIAP se hagan informes estrictamente vinculados o referidos al menor únicamente, para que así evitemos que los mayores usemos los medios que no son para mayores, que dejemos que busquemos la sensibilización en los operadores jurídicos para que entiendan que esto es un trabajo conjunto y multidisciplinar, y por otro lado quizá, y hago un llamamiento, alguna reforma legal en la que a los padres se les obligue a seguir terapia psicológica o terapia de trabajo, porque si no, tú pones en un convenio que irán, el juez dice que van, pero como son mayores de edad los papás y no tienen obligación, aquí tenemos un problema. Y en realidad te dicen muchos jueces, bueno, es que idóneos son los dos, pero el problema es la corresponsabilidad parental. Y luego tirar del hilo, decir, bueno, nosotros podríamos como clínicos tirar del hilo y decir, si este señor no viene o esta señora no viene, aquí hay una obligación, hay... bueno, pero a lo mejor hay que rascar un poco en el trasfondo, ¿no? No sé, creo que es tan compleja la situación en la que nos encontramos que es difícil gestionar porque hace falta dinero y medios. Sí. Yo sí. ¿Podemos cambiar la legislación para eso o para que se... Creo que, por un lado, mi opinión personal, habría que hacer alguna modificación legislativa de manera que a través de los propios tribunales se pudiera forzar a los adultos a que acudan a las terapias que se consideren adecuadas o que colaboren y participen para poder hacer un análisis real de la situación y de la capacidad parental que tienen ambos adultos, porque en estos momentos no podemos hacerlo. Cuando vas a lo mejor a un juicio y planteas, señoría, es que este señor o esta señora tiene ciertas carencias o no puede, te dice, no, demuéstremelo. Claro, si no tenemos un caso de una adicción o unas dependencias graves y públicas y manifiestas, ¿cómo demuestro yo pues que papá no está gestionando bien la ira o no está gestionando bien la educación del o mamá del niño y está bloqueando esta relación? Porque muchos papás y muchas mamás entienden que la custodia compartida es custodia repartida. Ahora está conmigo, tú no puedes entrar. No, ahora está conmigo, tú tampoco entras. Oiga, es corresponsabilidad, ¿no? Un poco intentar, creo que una vía, porque te dicen los tribunales, es que yo no puedo obligar a un señor o una señora a que vaya a una evaluación forense o a que participe en un tratamiento clínico. Si modificamos la ley, igual podemos derivar de aquí, oiga, usted tiene que participar, y si no quiere participar, asuma usted las consecuencias de no participar. ¿Sería un trabajo social de cura, no de prevención? No, claro. Eso tiene que hacer los dos. Eso, como tú has dicho, socialmente, mira, hay las pegas. Yo pienso, bueno, una miqueta, contestando a lo que decías, ¿no? Yo pienso que desde el CEDIA, desde CESMIC, desde ATAF, y lo importante sería que también los ordenamientos jurídicos se hicieran así, que tuviéramos la vista siempre puesta en los niños, ¿no? Es decir, recojo una cosa que empezaba Rosa al principio, que en muchas ocasiones los papás están pendientes y el ordenamiento jurídico de los derechos de los papás y nos olvidamos que los derechos de los niños van por encima y son prioritarios, ¿no? Si recogemos desde el CEDIAP, ¿no?, que trabajan para el niño, ¿no?, es decir, que evidentemente ese niño tiene una familia, tiene unos papás, tiene unos hermanos,
si recogemos esa, que es lo importante, ¿no? El superior interior del menor, que siempre lo hemos hablado en estas jornadas, sería lo básico, ¿no? Es decir, entonces, si el papá mira por ese hijo, no por sus derechos de piso, de casa, de más tiempo, menos tiempo, si los diferentes ordenamientos jurídicos miramos por el interés de ese niño, seguramente es probable que muchas historias conflictivas no estarían, ¿no? Y desde el CEDIAP, evidentemente, ellos miran por este interés, ¿no? El problema es que a lo mejor es que no quieran, es que no pueden o no saben, ¿no? O sea, hay padres y hay madres que a lo mejor no tienen las capacidades suficientes de empatía y de asunción de la posición del otro. Y a lo mejor eso necesitan trabajarlo. Sí. Si se niegan ya de entrada a asumir esta posibilidad de trabajo, aquí tenemos un problema. Quizá forzando de alguna manera esta necesidad de que participen, serán capaces, digo yo, de, porque claro, todo en el juzgado y que de aquí a 6 meses se revisen las sentencias, ya les digo que ahí sí que no hay capacidad. Tampoco podemos forzar a los adultos, ¿no? Como decías, hacer una terapia o hacer diversas cosas, con lo cual es complicado. Sí, me toca. ¿Me toca? Sí, que estoy de acuerdo contigo en el tema de los informes asistenciales, que es el que he comentado, ¿no? El caso que me encontraba se hace así, un informe neutro. Nosotros no podemos valorar las capacidades parentales, aunque seamos psicólogos clínicos, psicoterapeutas, no es nuestro trabajo, nuestra misión, ¿no? No podemos perder de vista al menor. Entonces, lo que hacemos son estos informes de por qué viene, desde cuándo viene y la orientación diagnóstica o hipótesis diagnóstica inicial, ¿no? Y en base a qué trabajamos, y se entrega a los dos progenitores en el caso de que vengan los dos. Esto lo hacemos para que no puedan, esta instrumentalización que ellos pretenden, respondemos con un informe por igual a padre y a madre, para evitar justamente esto, ¿no? Fem las dos últimas intervencions. Aquí n'hi havia un... Em toca a mi? O sí, o ja? Sí. Vale, las últimas perquè anem malament de temps, ¿vale? La mía es muy breve y disculpar si la habéis hecho en la primera parte porque llegué tarde. Es también orientada en la búsqueda del consenso parental, la responsabilidad parental que tienen, tanto el caso que ha explicado Rosa como Alicia, los casos que habéis explicado, el uso o la experiencia que tenéis o vuestra opinión sobre hacer una intervención de soporte a través de la mediación familiar. Es decir, ¿en qué situaciones vosotros, ¿no? cuando se necesita este consenso de que piensen en el menor, todo está basado en el interés del menor, de que estos padres entiendan que este niño ha de seguir un tratamiento clínico, como busca, por ejemplo, ¿no? buscar este consenso a través de la mediación. Vuestra opinión, qué uso hacéis y experiencia sobre este uso. Sí, bueno, en nuestro caso, a ver, siempre cuando hay un conflicto entre la pareja, hace falta, si este conflicto no se desencalla, algún tipo de mediación, más que nada porque la crianza es una tarea que no se puede llevar. Sí, pero seguir recuperando desde la clínica, pero utilizar para acceder a la mediación, por ejemplo, que sería del EATAF, tenemos que decir a los padres que hablen con la abogada o el abogado, que el abogado hable, me parece, con el juez y el juez... No, el CEDIAC puede directamente decirle a los padres que vayan al servicio, al centro de mediación familiar, Y además, es un... Sí, pueden directamente, claro, puede utilizar, por eso decía vuestra experiencia o, digamos, vuestra opinión, porque realmente, bueno, yo estoy en el centro de mediación, hay pocas derivaciones, hay otros servicios especializados que sí que lo usan, ¿no? Y está, por saber si lo habéis utilizado y la opinión, si lo habéis utilizado, si os sirve o no, Son intervenciones puntuales, el clínico sigue llevando el caso, pero de alguna manera aprovecha ese trabajo de consenso parental para avanzar en el progreso de esa clínica, Un poco si teníais la experiencia y saber la opinión, sí. En estos casos que he llevado, no, como equipo seguro, y ahora no podría precisar, pero sí que lo valoran, pasa que a veces las situaciones de crisis entre padre y madre están, pero sí que pienso que es una buena reflexión que lo hemos de tener en cuenta y poder aprovechar todos los recursos que hay. Y probarlo al menos, claro, en ese sentido. No, de hecho, está bien, pues abrimos una línea. Sí, está bien. Exacto, es decir, además también en referente a la anterior intervención, estos servicios, si las personas tienen derecho a justicia gratuita, son gratuitos, Y cualquier ciudadano, no hace falta que sea judicial, puede ser
en cualquier proceso necesario, puede ser el momento que se necesite ese trabajo de consenso parental, de alguna manera acordar que lo primero es el interés del menor y cómo ir avanzando. Yo quería hacer una reflexión. Sí. Quería hacer una reflexión como abogada. Muchas veces nos encontramos que judicialmente tenemos vías, por ejemplo, si el niño está mal y necesita un tratamiento psicológico, pedir al juez, mediante medidas urgentes o lo que sea, de que se autorice este tratamiento psicológico. O si hay un tema de que no se está yendo a la guardería o no se está llevando al colegio, tenemos medios legales para iniciar un procedimiento judicial para que el juez, de manera urgente, se pronuncie. La reflexión es que muchas veces, para que el juez se pronuncie y para iniciar este tipo de procedimientos urgentes, necesitamos vuestros informes. Y muchas veces estos informes, si no tenemos un informe diciendo este niño necesita tratamiento psicológico, este niño no está yendo al colegio, este niño, estamos viendo al niño y estamos viendo que está siendo mediatizado, etcétera, 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 si no tenemos estos informes no podemos llegar al juez, porque el juez, si no tiene esta prueba, no puede hacer nada. Obviamente no tenéis que pronunciaros sobre la capacidad parental de una persona que no habéis visto, desde luego. Y obviamente no podéis pronunciaros en este informe en relación a temas que no sabéis, desde luego. Pero hay veces que los abogados nos encontramos con problemáticas muy importantes cara a estos niños y somos nosotros los que pedimos a los clientes. Tenéis que pedir un informe porque no podemos ir con una mano delante y una mano detrás al juzgado, porque sabemos que los equipos de aquí, del juzgado, van a tardar muchos meses normalmente en ver a este niño y ver a los padres. Entonces, la reflexión es que no, a veces, muchas veces no pedimos los informes por mediatizar ni por instrumentalizar vuestros servicios, sino porque es la única vía de intentar enseñar al juez que este niño está mal y que este niño tiene unas necesidades y por eso las estamos pidiendo. En este caso, cuando hay unos casos de conflictiva tan grande, como ha comentado Rosa, nos vinculamos servicios sociales y EAIA, y ahí es cuando se hacen coordinaciones con CEDIAP y escuela. El CEDIAP, nosotros no sabemos si el niño va a clase. Podemos saber porque no estamos en la escuela, estamos en un centro aparte. Entonces es la escuela la que nos hace llegar la coordinación y se hacen coordinaciones conjuntas, el trabajo en equipo, tanto con EAIA, que nos dice, mira, ha faltado o viene a las visitas. O sea, se hace un trabajo conjunto, bien sea con servicios sociales de primaria o bien sea con EAIA, más la escuela y el CEDIAP, que es donde podemos decir, sí que están viniendo a las visitas. Estos informes que yo decía neutros, sí que se pone un diagnóstico, que en el diagnóstico ya infiere a alguien, ¿no?, con capacidad que puede decir el niño necesita tratamiento porque hay un diagnóstico, por ejemplo, en caso de un diagnóstico de autismo, un diagnóstico de una afectación grave o un trastorno emocional, ya se pone que se indica tratamiento y se pone con frecuencia, pero sí se indica si está viniendo o si no está viniendo el niño. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Tema capacidad parental, no. Está claro, pero sí que es cierto que muchas veces, como nos encontramos huérfanos de este tipo de prueba, porque cuando vamos al colegio a que nos pongan de que el niño llega tarde o no va, uh-huh, o los profesores no lo quieren poner, cuando pedimos al pediatra que, oye, sí, tampoco lo quiere poner, sí. Cuando os pedimos a vosotros, y entonces de repente... Pero mira, ¿sabes? Y vamos a cerrarlo, pero te contesto brevemente, ¿vale? Es difícil en el momento de hacer este tipo de informes porque esa familia... Ese niño continuará yendo a ese colegio, esa familia continuará yendo al CEDIAP, esa familia continuará yendo al CESMIG. Con lo cual, una cosa importante que antes también lo hablaban, que es la alianza terapéutica, se rompe en el momento que hay ciertas situaciones que se dicen y que después eso rompe el trabajo que estás haciendo con esa familia, ¿vale? Por tanto, a veces una cosa es un forense, que podemos y tenemos la obligación de poner todo aquello que nosotros recopilamos, pero ya el secreto profesional de los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental, de los colegios y demás, que eso es complicado, ¿vale? Es decir, porque esa familia después vas a ir otra vez a la tutora y esa tutora a lo mejor ha puesto cosas que sí que se pueden decir en un entorno judicial, pero no darle el informe directamente a los padres. Pero lo primero es el niño. Lo has dicho tú. Sí, pero se puede hacer de muchas maneras sin que sea directamente a los papás. Repito, lo primero es el niño. Bueno, hi ha alguna intervenció més, però ens passem de temps, vale? Moltes gràcies a l'Alícia i a la Rosa per la seva intervenció i us agraïm i ara continuem.